bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. ¡Ah! Y también tengo TikTok, así que ve a seguirme por ahí. Mis amores, bienvenidos una vez más a este tiempo en cuarentena. Espero estén todos en casita y sin salir. Y bueno, hoy les tengo otro episodio de Armando la Casita. Como ya pudieron ver, estuvimos armando el cuarto de los tres niños, la habitación mía y de Puchi, y hoy vamos a estar armando la sala. Así que busca el juguito, las palomitas y el refresquito, que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Y bueno, vamos a abrir la casita, que es a lo que vinimos. Ustedes saben que yo me pongo bla, bla, bla y me voy por la tangente. Por aquí tenemos ya el cuarto de los niños. ¡Tarán! Miren qué lindo nos quedó. Y este mueble que está acá, les tengo una encuesta. ¿Amarillo o verde? ¿Amarillo o verde? Déjame allá abajo en los comentarios. El color que gane, ese se lo daré. Y estará pintadito para el próximo video. Y seguimos con la habitación mía y de Puchi. A la habitación mía y de Puchi todavía no estoy segura, pero creo que arriba de la cama o le pongo un espejo o le pongo un cuadro. Y en la pared donde está el mueble, que están todas mis fundas de Louis Vuitton, también quiero ponerle algo. ¿Qué ustedes creen si imprimo una foto mía y de Puchi en miniatura y la ponemos como un cuadro? Déjame allá abajo en los comentarios. Ustedes saben que esta casita la estamos armando juntos. ¡Tarán! Y hoy vamos a armar la sala. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Así que, sin más preámbulos, abramos la sala. La sala queda justo debajo de la habitación principal y está pelá, pelá como el gallo de Morón. Como siempre, todas las cositas de cada habitación las tengo en una de estas cajitas donde vienen todas esas carteritas y cositas que nos gustan. Vamos a empezar colocando las paredes y el piso. Todas las habitaciones tienen piso de madera y se van a dar cuenta que empezamos con una madera bien clarita para el cuarto de los niños, una madera un poquito más subida de color. Y ahora para la sala, una madera bien oscura, porque a la sala viene mucha gente a visitarnos y nos ensucia el piso. Para la pared del fondo vamos a estar utilizando este papel que también es texturizado, como el que estuvimos utilizando en mi habitación. Queda, y así nos viene quedando, pero ahora le vamos a poner goma. Y bueno, a poner muebles. ¡Tarán! Miren qué bonito está este sofá en blanco. Y me va muy bien también con la mueblería del cuarto de la niña. Así las cosas tienen un poquito de sentido en esta casa. Lo vamos a poner contra esta pared. Y se van a dar cuenta que a esta pared no le puse nada de papel, porque ya sentía que la sala me estaba quedando un poco cargada. Tenemos esta chimenea por aquí. ¿Qué ustedes me dicen de esto? La chimenea la vamos a poner contra la pared del papel texturizado. Estas sillitas que tengo por acá las vamos a estar poniendo justo enfrente del sofá, porque esta parte de abajo es sala, comedor y cocina. Y bueno, un poquito como para dividir, encontré estas dos sillitas. Tenemos esta alfombrita que la voy a estar poniendo por aquí, que me gustó muchísimo. Y ahora voy a ponerle la mesita del centro. La mesita del centro es bien, bien frágil. ¡Miren esto! Así que con mucho cuidado la vamos a poner. Puchi, yo creo que después deberías ponerle un poquito de Crazy Glue, Glue Crazy. De verdad que ya se va pareciendo a una sala. Díganme algo, ¡qué lindo está quedando! Tengo por aquí
esta mesita y esta mesita tengo mis dudas. Por ahora la voy a colocar al lado de las sillitas y de la... ¿Cómo que se llamaba esa cosa que pusimos? Mesita de... No, Puchi, lo que suelta el fuego. Fogata. Por ahora vamos a estar poniéndolo al lado de la chimenea y de las sillitas. Es que tengo mis dudas porque también tengo esto, Puchi, mira. Y miren esta lamparita, qué bonita está, súper moderna. Y viene hasta con un cordoncito que es para pegar en la electricidad. Pero no sé si ponerlo a este lado de la chimenea o al otro, díganme ustedes. Hay que darle un poco de color a esta sala porque está muy blanca y muy negra. Y miren esta plantita que tengo por acá, muy parecida a la planta que puse en la habitación de Puchi y mía. ¿Y ustedes creen, conociéndome a mí, que el sofá lo vamos a dejar así de pelado? Miren todos los cojines que tengo. Miren este espejo, qué lindo está. Como siempre, mírense ahí. Este lo vamos a estar poniendo encima de la chimenea. Bueno, y ahora una parte que yo estaba loca porque llegara: el cochecito del bebé. Díganme algo de los detalles de este coche. Tiene esta toallita por acá pegadita por si el bebé se babea. Y es un coche totalmente hecho en mimbre. Y adentro tiene esta muñeca, que esta muñeca lo que mete es miedo. Pero bueno, por lo menos tiene una muñeca el niño para jugar. Esto me sale a mí de noche. Yo salgo corriendo. Pero bueno, es la muñeca que le mandaron al bebé. El cochecito lo vamos a estar poniendo en la sala. Porque cuando mamá y papá salen, una vez que llegan, lo dejan ahí. Puchi y yo utilizamos espejuelos y me estuve encontrando estos espejuelos, uno rosado y uno azul. Y bueno, normalmente siempre utilizamos espejuelos cuando estamos leyendo o algo así en la sala, así que los pondré como decoración. Adicionarle esta lámpara dorada. Ustedes saben que yo amo todo lo que tenga que ver con bling bling. Y esta la vamos a estar pegando en el techo. Y ahora sí, creo que vamos a estar terminando este video por hoy, porque yo siento que está quedando largo, 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 como del tamaño de un majá. Yo creo que todavía me falta un adorno arriba de la mesita cuadrada donde puse los espejuelos míos de Puchi y quizás también un par de adornos arriba de la chimenea. Tú déjamelo ahí abajo en los comentarios si estás de acuerdo conmigo. Y creo que le voy a estar poniendo también un cuadro bien larguito arriba del sofá en la pared donde la dejé más tranquilita porque ya el piso era bastante oscuro y había mucha texturización en la pared del fondo. Los quiero, los amo, los adoro. Mis amores, por favor, quédense, quédense en casa. Es un tiempo para estar en familia, es un tiempo para cuidarnos. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.